de estar aquí platicando el día de hoy con ustedes es para informarle a la base trabajadora del gobierno del estado, de Sotomayor, cómo llegamos a los acuerdos de negociación salarial el día de ayer con representación del gobernador y finalmente cómo se cerró por primera vez, creo que en la historia, desde que yo recuerdo, 18 años que tengo laborando en el Poder Legislativo, el gobernador cerró con nosotros la negociación. He de informarles que se llegó a adquirir un 6% directo al salario y al concepto de compensación. Se llegó al acuerdo de tener 140 pesos más, que representa un 19.7% al bono de despensa. Tenemos 100 becas más para hijos de trabajadores, de los cuales subimos de 600 becas a 700 en cuatro diferentes niveles, lo que es primaria, secundaria, preparatoria y nivel profesional. Entonces, llegamos nosotros lo que prometíamos de incremento salarial de un 10%, traemos un promedio de un 8.9%, tuvimos un excelente logro gracias a la buena voluntad del señor gobernador. He de decir que ayer, cerca de las 6, 7 de la tarde, aún estábamos enfrascados en el concepto de salario que nos ofrecían como un tope máximo del 5.7. Recibimos el llamado del señor gobernador Miguel Alonso Reyes, nos fuimos a Casa de Gobierno y ahí el señor gobernador mostró voluntad y nos ofreció becas, nos ofreció el 6% de incremento del salario y a la compensación. ¿Sí? Entonces, pues para nosotros es un logro. Tenemos aquí una tablita donde sacamos un estudio, representa el 8.9 en promedio, lo que se logró para este año, a comparación del año pasado, que tuvimos un 5.7 exclusivamente a lo que era el concepto 1, ahora ya tenemos lo que es concepto 2. He de mencionar también que por primera vez en la historia, este incremento salarial fue consensuado con toda la estructura sindical, me refiero a los delegados seccionales del gobierno del estado. Tuvimos reuniones previas donde se les estuvo informando cómo iban los avances de la negociación y el día de ayer tomamos la decisión de aceptar este 6% colegiadamente. No fue una decisión unilateral del secretario general. Estuvimos involucrados todos los secretarios seccionales de los tres poderes del estado.